alma bonita, no temas, no tengas miedo. La misma energía que mueve las estrellas y los planetas es la misma que te da vida. Tú eres esa misma energía. Deja tu nombre para orar y pedir por ti y tu familia e incluirte en nuestras oraciones diarias. Puedes además incluir el nombre de tus mascotas, pues ellas son parte de tu hogar. Amén. El poderoso y sabio Arcángel Metatrón se manifiesta fuertemente aquí y ahora y te dice amorosamente al oído. Hijo mío, encender la luz de otro no apagará la tuya. Seguirás siendo la estrella en los días nublados de otros. Siempre da de corazón y nunca por interés, pues la satisfacción personal no tiene precio. Haz esto una regla de vida. El consejo del día llega de las energías angelicales, ellas te dicen: mi hermoso ser de luz, existen cosas que no se recuperan. Una piedra después de haberla lanzado. Una palabra después de decirla. Una oportunidad después de haberla perdido. Y el tiempo una vez que ha pasado. Recuerda que la vida es lo que tú haces de ella. Una escuela, un campo de batalla o un parque de diversiones. Presta mucha atención a las personas que te rodean en este momento. Valóralas y hazles sentir lo que valen y lo que merecen, pues la persona que hace todo lo humanamente posible para que una relación funcione es la misma que se aleja sin remordimientos cuando todo ha acabado. Al final, los verdaderos lujos son el tiempo, la salud, la buena compañía, la mente tranquila y la libertad de elegir lo que quieras hacer. Tú relájate, hay cosas que llevan su tiempo y otras que el tiempo se las lleva. Tus guías espirituales se presentan y te dicen: hijo mío, cuando eres una persona buena y leal, no pierdes a nadie, ellos te pierden a ti. Casi nunca recibes lo que das, pero das lo que eres y eso es lo que en realidad importa. El cuidado a no lastimar es la forma más hermosa del respeto. Recuerda que la vida no cuenta los pasos que has dado, sino las huellas que has dejado. Arcángel Metatrón te dice amorosamente al oído: mi hermoso ser de luz, todo lo que estás viviendo te está enseñando algo. Puede que no sea el mejor capítulo de tu vida, pero es solo un capítulo, no el final de tu historia. Todas las veces en las que sientes que no puedes más, recuerda todos los momentos en los que sentiste algo similar y cómo lograste salir de eso. Esta vez no será la excepción. Te vas a levantar y volverás a brillar como siempre lo haces. Lo mejor está por venir, confía. Tus maestros ascendidos te dicen amorosamente: hijo mío, tu alma recibió un avatar biológico temporal para experimentar en materia, 100% orgánico, 100% inteligente y no reutilizable, que devolverás a la Madre Tierra cuando tu alma continúe su viaje. Hasta entonces, cuídalo, ámalo y honralo. Saca del cajón esas alas que tuviste que guardar mientras cuidabas el vuelo de alguien más, es tiempo de volver a usarlas. Cuando tu mente está en paz, tus acciones en hábitos nobles y tu corazón sin rencor, tu luz es indomable. Los monstruos, aunque quieran, no la pueden dominar, no lo olvides. Sé tú mismo con todo lo que implica, para que la gente que te está buscando pueda encontrarte. Tu ángel de la guarda se presenta con el decreto del día, dice así: agradezco un nuevo día y le doy la bienvenida a la armonía espiritual, física, mental, emocional y financiera en mi vida. Agradezco y recibo la prosperidad y abundancia que me corresponden por derecho divino. Gracias, gracias, gracias. Agradezco un nuevo día y le doy la bienvenida a la armonía espiritual, física, mental, emocional y financiera en mi vida.
Agradezco y recibo la prosperidad y abundancia que me corresponden por derecho divino. Gracias, gracias, gracias. Agradezco un nuevo día y le doy la bienvenida a la armonía espiritual, física, mental, emocional y financiera en mi vida. Agradezco y recibo la prosperidad y abundancia que me corresponden por derecho divino. Gracias, gracias, gracias. Hijo mío, la vida responde a tu frecuencia, no a tus esfuerzos. Cuando más relajado estás, más recibes. Relájate, solo tienes que ser tú para que todo suceda. Recuerda que eres el proyecto más grande en el que trabajarás jamás. Renace, transmuta y trasciende las veces que necesites, simplemente no te rindas. El universo conspira para que todos tus deseos se hagan realidad. Todo comienza y termina en tu mente. Aquello que le das poder, tiene poder sobre ti. Recibe ahora el código sagrado del día, el 1111. Este poderoso código es para abrir e iluminar los caminos. Repítelos 45 veces seguidas, actívalo con el amor, la fe, la intención y la emoción correcta, y una vez esté activado no te olvides de agradecer. No olvides que los códigos sagrados también los puedes activar por otras personas. Hijo mío, agradécelo todo. La gratitud es el solvente que diluye la queja. El toque mágico que atrae la abundancia. La decisión de no renegar. La posibilidad de darle paso abierto a la alegría es la mayor prueba de tu humildad. Mi hermoso ser de luz, agradece por estar, por ser, por tener, por ganar, por perder, por ir, por venir, por intentar, por errar, por conocer, por sentir y por la presencia de los demás en tu vida. Recuerda que la vida es un flujo continuo de dar y recibir. Si has llegado hasta el final de este mensaje divino es porque tu alma necesitaba escucharlo. Compártelo en tus redes sociales y activa la campanita para que recibas puntualmente todas las notificaciones y publicaciones que llegan de Alma Vieja 369. Deja un hermoso comentario cargado de lindas y buenas vibras. Nos vemos muy pronto. Te mando un abrazo de luz donde quiera que estés. Te quiero mucho.